Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Y es para mí un placer eh, dar la bienvenida, por un lado, a Igor Miernikov, de, académico de la Academia de Ciencias Rusa, valga la redundancia, del Instituto de Historia Universal, que, va a, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de prestarse a venir aquí a trabajar conjuntamente con nosotros. Y es una muestra más de la, del conjunto de actividades que en el marco del Bicentenario. Eh, hemos estado realizando entre la Universidad de Cádiz a través del de aula universitaria hispano-rusa y eh, las universidades eh, rusas. También tengo el placer de contar aquí a mi lado con la presencia de Esther Morell, es Cónsul Honoraria de Rusia en Andalucía, eh, buena amiga nuestra, con buenas relaciones con Cádiz y, y que además se presta siempre que hay cualquier evento, cualquier actividad relacionada. Con, con la actividad que nosotros llevamos a, a cabo, con, o sea, con la colaboración que llevamos a cabo con Rusia, pues se presta encantada a venir, a darse un salto y a, y a acompañarnos. Así que este, muchas gracias. Eh, simplemente, por ser breve, puesto que el protagonismo no lo tenemos que tener, entiendo nosotros, sino tanto Igor como Alberto, ¿eh? permitidme que os tutee. Estamos aquí en, en confianza. Eh, ellos son los que tienen que tener el protagonismo. Simplemente resaltar eh, brevemente un par de cuestiones. Eh, la primera, el, el hecho de que este sería el, el evento que, en cierta manera, mm, cerraría el conjunto de actividades que en el marco de la celebración del bicentenario, de tanto en Rusia como en como aquí en, en la Universidad de Cádiz hemos estado llevando a cabo, pues sería un magnífico colofón para todas las actividades que hemos estado llevando a cabo. Y luego, por otro lado, también la importancia que tiene la documentación eh, que se va a presentar aquí. En el, marco de, en el marco de la Constitución, de los estudios constitucionales eh, por la novedad y porque no han sido hasta ahora eh, entiendo eh, publicados y constituirán, constituirán también pues un punto de inflexión en los estudios de la, de la Constitución eh, y de cómo la Constitución de Cádiz fue llevada a, a Rusia. Entonces desde ese punto de vista creo que desde el, eh, académicamente tiene una importancia muy grande. Por lo demás, simplemente darle las gracias a Igor. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias. Yo sé que te sientes como en casa y queremos que así siga siendo. Y eh, pasarle la palabra a, a Esther. Y, simplemente, y por, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Esdras Truite, Daobredin. Menias Esther Morel. Y a <laughs> Consul Ruski, Sevilla. Quería hacer la presentación en ruso para hacer más cercano el idioma a nosotros, porque para mí es un placer que venga un eh, académico de Moscú aquí a enseñarnos de la cultura rusa y que hable perfectamente el español. Y creo que nosotros tenemos una asignatura pendiente que es aprender el ruso. Yo lo estoy aprendiendo con 50 años, cosa dificilísima, pero allí va. Y se va aprendiendo y es interesantísimo. Además te da una sensación maravillosa cuando vas eh, consiguiendo hablar algo. Con lo cual os animo a todos que la lengua une muchísimo y mientras no cumplamos con esa asignatura pendiente, las relaciones no serán todo lo fluidas eh, que deberían ser. Agradecer la presencia de todos los que estáis aquí porque os conozco a la mayoría. Ahí os lo estoy conociendo hoy, pero sé que sois unos apasionados de Rusia. Y esto merece eh, todo mi agradecimiento, porque con vuestra colaboración pues, me ayudáis a cumplir uno de los mandatos principales, que es eh, desarrollar la cultura aquí en Andalucía. Así que muchísimas gracias y espero que, que sea muy bien recibido. Pues nada, sin más. Buenas tardes de nuevo, mi, mi nombre es Antonio Javier González Rueda y durante este año 2012 eh, he recibido el encargo de comisariar los actos del Bicentenario. Este acto que empezamos hoy eh, es un acto que está dentro del de eje de internacionalización que inicialmente se pensó para las actividades de la Universidad. En relación al bicentenario. Cuando se pensó en internacionalización de la conmemoración de la Constitución de 1812, se pensó fundamentalmente en un programa que se llamaba El 12 en los Cinco Continentes y que se ha hecho con la colaboración del Instituto Cervantes y también con la colaboración inestimable de gran parte de los profesores de la Universidad de Cádiz, que durante este año 2012 han difundido el texto constitucional en países distintos al nuestro y en una segunda pata que para nosotros era muy importante, que era la relacionada con el aula hispano-rusa. En primer lugar, mmm, quería dar las gracias al director de Relaciones Internacionales, a Juan Carlos García Galindo, y también, si se me permite personalizarla, en la figura de Andrés Santana, que como coordinador del aula, la verdad que durante todo este año 2012 ha estado... Es, bueno, Completamente pendiente de que el bicentenario no fuera una excusa para dar a conocer a la Universidad de Cádiz, sino que el bicentenario fuera el centro para difundir conocimiento. Bien, dentro de, esta, de este eje de internacionalizar el bicentenario, se nos ha ofrecido por parte de, de la Dirección de Internacionales y del Aula Hispano-Rusa la posibilidad de contar hoy aquí con Igor Mesnikov y con Alberto Ramos Santana para establecer un diálogo eh, en torno a la constitución de 1812 en torno a Rusia, en torno a España, que esperemos de mucho de sí, y que inmediatamente empezamos con, con las ideas básicas que querríamos lanzar. Ideas, pues bueno, fundamentalmente nos separaron dos lenguas, que es cierto, nos separaron dos alfabetos, como eh, muchos ya sabemos, nos separaron miles de kilómetros, pero sin embargo nos unió un enemigo común, que yo creo que sería la la base de este diálogo y los que saben de historia saben que quizás la argamasa que más une es la de el tener un claro enemigo una clara figura que está encima de nosotros amenazante bien eh, hoy contamos con dos personas eh, de perfiles completamente diferentes eh, empezamos por Igor por Igor Mennikov. Eh, pertenece al Instituto de Historia Universal, es investigador científico de la Academia de Ciencias de Rusia, sería nuestro equivalente a investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es especialista en el primer tercio del siglo XX. A pesar de ello, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Hispanistas de Rusia y como director del Centro Ibérico de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, eh, durante... Desde hace aproximadamente tres años se ha centrado bastante en ver la relación de la Constitución del 12 con los hispanistas rusos, y yo creo que puede ser una persona perfecta para el diálogo de hoy. Y por el otro lado, presentar de nuevo a Alberto Ramos Santana es como una especie de de lujo repetitivo, ¿no? De lujo que se repite. Doctor en historia por la Universidad de Sevilla, catedrático de universidad. Eh, de historia contemporánea por la Universidad de Cádiz, vocal de la Comisión Nacional del bicentenario de la Constitución del 12, y sin duda, porque el currículum y el, los libros publicados nos llevaría pues gran parte de, del tiempo que tenemos previsto hoy, pues una de las personas que más ha investigado sobre el bicentenario, sobre la Constitución de 1812, sobre su época. Y luego, además, es muy importante recalcar en él la disponibilidad. Eh, hay gente que investiga y que está aislada, y, y otra gente como Alberto, que no le importa hacer ese ejercicio tan universitario eh, que es la, la divulgación, el, el dar a conocer lo que se está haciendo dentro de nuestras aulas, de nuestras bibliotecas, de, nuestra biblioteca, de nuestros laboratorios. Bien, decíamos que un enemigo une mucho y teníamos el diálogo establecido en tres bloques. El primer bloque que queríamos abordar... Eh, bueno, era analizar el periodo previo a la Constitución de 1812 y podíamos empezar contando, si queréis, cada uno de manera breve, pero profunda si podemos, cómo empezó la guerra con Napoleón en España y Rusia, eh, porque hay que recalcar que también tenemos en común que ambos fuimos aliados de Napoleón con anterioridad, eh, en concreto con el Tratado de San Ildefonso en el... 1797, en el caso español, y, o varios tratados de San, San, San Ildefonso, y luego con el tratado de, de Tilsi en 1817 por parte rusa. También en este bloque sería interesante, creo, para el público que lo va a ver por Internet, saber cómo fueron las relaciones hispano-rusas antes del 12 y cómo fueron también en ese nivel de, de divulgación o de anécdota que tanto nos gusta a los que no... Nos apasiona la historia, cómo fueron las negociaciones secretas de esos tratados. Bueno, estos son los elementos, y si queréis, por cortesía, empezamos con, con Igor, con este primer bloque. Muchas gracias. Es que primero de todo quería agradecer a vuestra amabilidad de, de la ciudad de Cádiz, de la Universidad de Cádiz y del alma del de corazón que se unen las relaciones hispano-rusas, Andrés Santana que dirige el centro hispano-ruso de la universidad de cádiz y que realiza un, labor, un trabajo grandísimo de reforzar y desarrollar nuestras relaciones en el ámbito educativo, científico y cultural. y muchísimas gracias por invitarme este año. para mí no es el primer viaje a cádiz, pero siempre vuelvo por aquí con, con, con mucha simpatía, con mucho gusto, porque ya siendo historiador conozco que cádiz Uh, sé que Cádiz fue una de las ciudades más liberales de España de aquella época, del siglo XVIII, y, y me parece que conservó este encanto de una ciudad abierta, de una ciudad preciosísima, de una ciudad muy histórica. Y empezando con las relaciones, con uh, nuestro tema de hoy día, creo que el año 1812, que celebramos uh, su bicentenario, Uh, para nosotros eh, las relaciones hispano-rusas fue un hito histórico, uh, fue un año um, que divide periodos en, las, uh, en la historia de relaciones hispano-rusas. Y refiriendo al periodo previo, puedo decir que las relaciones más o menos uh, regulares se establecieron en los finales del siglo XVII uh, con la embajada de Piotr quien su retrato ahora está en el Prado, en el Museo del Prado, que... Um, uh, hizo Thanos Hombre en los españoles que le pintaron enseguida cuando vino por aquí. Y durante esta época de, de los finales del siglo XVII y XVIII, estas relaciones estaban como en un periodo de formación. Y siempre eh, dependían, en muchos casos, de las relaciones que ambos países tenían con Francia durante esta época sabemos que el siglo XVIII fue la época de los pactos de familia entre los borbones españoles y franceses y con Rusia también Francia llevaba unas relaciones muy intensas y como escribió varias veces Y dijo a la emperatriz Caterina Grande, la emperatriz Caterina II, su ministro de Asuntos Exteriores, Nikita Panin, uh, siempre la Corte de Madrid, para nosotros, los rusos de aquella época, que casi no conocían España, la Corte de Madrid fue como la sombra de la Corte de Versalles. Y con esta idea uh, llegamos al punto uh, clave, el inicio de la Revolución Francesa de los finales del siglo XVIII. Así como nuestras relaciones dependían de Francia, los cambios políticos que sucedieron ahí, en Francia, eh, influyeron muchísimo al desarrollo de las relaciones hispano-rusas. Básicamente, la, como ha dicho Igor, las relaciones se fundamentaban en esa relación de familia, es decir, los Borbones en Francia y los Borbones en España. La llegada de los Borbones a España supone una ampliación del marco de competencias diplomáticas y en esa línea. Eh, una relación previa existente al final del siglo XVII se amplía gracias a que las dos, a la que las dos monarquías son borbónicas y las dos monarquías influyen. Sobre todo la francesa influye bastante en Rusia. Ese modelo de esa monarquía ilustrada, que en España se repite durante el siglo XVIII, permite esa ampliación de relaciones. Pero no podemos olvidar que hay un elemento también que es fundamental, que son las relaciones comerciales. España descubre en Rusia una nación donde comercialmente le interesa mucho, donde proporciona materia prima que, que es fundamental y donde puede enviar productos manufacturados. Y esas relaciones comerciales se van a mantener hasta final del siglo XVIII eh, y precisamente hay una ruptura, una decisión eh, como consecuencia de la Revolución Francesa, de la actitud que, es, que adoptan eh, con Francia por parte de, lo, de Rusia y también porque España... A partir del final del siglo XVIII y a pesar de la Revolución, se mantiene con una dependencia directa de las relaciones exteriores francesas. Terminan los Borbones, en España se establece, después de la Revolución, ese cinturón sanitario, eh, pero inmediatamente lo que son pactos de familia se, se transforma en el pacto de la Convención. España, por necesidades, por conveniencia, Acepta al final el producto revolucionario y establece un pacto de la convención que es una continuación de los pactos de familia. Y es curioso que de unos pactos de, de familia borbónica se pase a un pacto contra el que le ha cortado la cabeza al monarca <laughs> Borbón en Francia. Y esa, en, en ese momento hay una ruptura casi de relaciones, sobre todo comerciales, entre España y Rusia. Que el tratado de Beriluki, eh, entre otras cosas, lo que pretende es recuperarlas. Y el embajador español en. En Rusia, en San Petersburgo, que es también el principal agente comercial que tiene España, tiene mucho empeño en restaurarla. Y en ese sentido, yo creo que sí es interesante en rastrear eso que generalmente la historia de España mmm, no se estudia mucho. Hay trabajos interesantes, pero no es muy conocido, que son esas buenas relaciones que hubo en el siglo XVIII entre España y Rusia. Sí, claro, y también puedo añadir que esta ruptura de relaciones comerciales también uh, llevó al final a una guerra declarada, casi la única en la historia de nuestros países, que declaró Pablo I a Carlos IV en 1799, porque el último no aceptó el nuevo título del emperador ruso de jefe superior del orden de Malta. ¿Y fue una guerra declarada? Pues no llegó a la guerra real, pero al final, uh, matado Pablo I, y Alejandro I como su heredero subió al trono de Rusia, las relaciones entre nuestros países se mejoraron casi dentro de, de unos meses uh -huh. y fue firmado un tratado de paz, de alianza, que recuperaba las relaciones amistosas, como decían en aquella época. Uh -huh. Pero interesante después ver cómo, la, volviendo quizá al origen uh -huh. de esta reunión, eh, como dos naciones que habían sido aliadas, que tienen una ruptura, un enfriamiento... A pesar de la alianza con Alejandro I, las relaciones comerciales no se recuperan al mismo nivel, siguen un poco en eh, rota, quizá también por el problema incluso de España de poder seguir comerciando. No podemos olvidar que en este momento eh, España está en plena guerra contra mm, el Reino Unido por su alianza con, con Francia. Y eso le impide eh, muchas veces el, el tráfico mercantil normal. Eh, el Reino Unido perseguía. A los, a los barcos españoles donde estuvieran. Eh, si recordan, no me del famoso conflicto de la Mercedes, en el momento en donde teóricamente, en 1804, España y el Reino Unido estaban en guerra, y, sin embargo, el Reino Unido asalta el, el convoy. Eh, por tanto, esa dificultad existía en esas relaciones mercantiles. Y lo interesante es comprobar cómo eh, dos, monar dos, dos monarquías, eh, una eh, pequeña por decir de alguna forma, en el caso de la española y otra monarquía autocrática, eh, como puede ser la de Alejandro, van a firmar un, un, una alianza con el representante de la revolución ecuménica, que es Napoleón, y eh, prácticamente en contra de los intereses eh, ideológicos y intereses, sobre todo personales, políticos de las monarquías en ese momento. Es la necesidad de aliarse contra un enemigo que era común de toda Europa. Esto favoreció mucho a Napoleón, porque liberarse, tener como aliados a España y tener como aliado a Rusia le permitió a Napoleón hacer la campaña de Centro Europa y dedicarse a, a, a la conquista de Centro Europa contra Austria, contra Rusia y contra el resto de Europa. Y solamente la ruptura de, ese, de, ese, de esa alianza con España y con Rusia va a provocar, como después se vio, la, la caída de Napoleón. Si me permite, volviendo al origen lo de los convenios, los tratados, España está firmando tratados efectivamente de Tratado de familia, tratados de Defonso, que hay varios, pero después hay algunos tratados más que, que en algunos casos se, se nos olvidan, ...por lo, sobre todo por la coincidencia. Eh, después del tratado, mmm, un tratado que es menos conocido, el Tratado de los Subsidios de 1803, por el cual eh, España va a contribuir económicamente con el Reino Unido, no en la guerra física, pero sí económicamente en su guerra contra el Reino Unido, eh, eso va a provocar a la postre la batalla de Trafalgar y la decadencia de la flota española y francesa. Pero posteriormente a eso hay otro nuevo tratado con Francia, que es el Tratado de Fontainebleau, que es de 1807, que es el que establece el permiso para que eh, los franceses entren en España a partir de 1807 con la excusa de conquistar Portugal para castigar a través de Portugal al Reino Unido. Es la coincidencia de que el de Tilchitz es de 1807 y el definitivo de, de España con Napoleón también es de 1807. Bueno, eh, no tenemos tiempo como para explayarnos y si os parece podríamos pasar al segundo bloque que giraría en torno a eh, la virtualidad o qué supone el reconocimiento de la Constitución de 1812 por parte de Rusia. Eh, hay historiadores que piensan que, que es un... Este reconocimiento es un tratado exótico, extraño y, y sin si precedentes anteriores. ¿sí? Si me permite un nos faltaría una cuñita por medio. Sí. ¿En qué momento esos tratados de 1807 para Rusia y para España se rompen? ¿Y por qué, por qué se pasa no se de ese tratado de paz con, con Rusia y con España a una guerra? En el caso español hay una respuesta, mmm, que se llama popular, pero que estaba perfectamente organizada. Y que el paradigma es el 2 de mayo, pero realmente la, la insurrección española ocurre a final del mes de mayo. Eh, y es una insurrección de no aceptación de la cesión de la corona por parte de Fernando VII a los Bonaparte. La renuncia de la corona que los españoles no admiten o la, y se forman esas juntas revolucionarias que inician la guerra. En el caso de Rusia es diferente, ¿no? ¿Cómo empieza sí, la guerra? Fue fue la invasión napoleónica que rompió el transcurso de la, del tratado de Tilsit, pero volviendo a este tratado puedo decir que mmm, no fue bien aceptado por la parte de, de los rusos, de los diplomáticos incluso del mismo zar, que tenía que Oficialmente mantener las relaciones amistosas y fueron varios encuentros, por ejemplo en Erfurt, cuando fue el apogeo de la amistad, esta entre las comillas, entre el Napoleón Bonaparte y nuestro SAR. Pero a pesar de eso, como he dicho, fueron varios corrientes, incluso los diplomáticos que trabajaban en otros países sabían perfectamente que este paso entre Rusia y Francia, que tenía una influencia muy negativa al comercio ruso que ligaba los intereses comerciales con Inglaterra, que fue como un medio de corto plazo que tenía que prepararse a una nueva guerra y claro que se rompe con la invasión napoleónica en 1812. En este año coincidieron varios uh, acontecimientos claves eh, en Rusia por ejemplo ahora estamos celebrando el bicentenario de la uh, guerra patria uh, que hicieron varios Mesas redondas, congresos, exposiciones, etcétera... Pero yo quería decir que este periodo de 1807 y 1812 fue como un periodo de varios corrientos y también uh, con respecto a España puedo decir que, por ejemplo, nuestros embajadores, nuestros diplomáticos por ahí, Grigori Stroganov, un diplomático muy... con mucha experiencia, que sabía todas las instrucciones del SAR, él, por ejemplo, uh, reconoció a Fernando VII como el rey de España tras el motín de Aaron en breves días. Pero cuando después de las abdicaciones de Bayona recibió las instrucciones del zar para reconocer a uh, nueva situación política, y José I no fue todavía nombrado el rey de España, eh, se negó. Y luego cuando empezó la guerra oh, aprovechó el primer motivo, una violación del estatus territorial de la Embajada rusa en Madrid para salir de España. Y al recibir ya unas instrucciones del SAR que le obligaron volver a España como representante diplomático de Alejandro I ante la corte de José Bonaparte, eh, se negó. Una cosa sin precedentes en la historia, porque fue la instrucción del zar, no del secretario de Estado, del ministro, y se negó a su jefe supremo. Yo quería leer su carta, un, un párrafo de su carta, eh, donde explica su decisión. Estaba en Viena, a su camino hacia San Petersburgo. Y escribe al zar. El 13 de febrero de 1809. He sido un testigo de desgracias que trastornaron a esta antigua monarquía. He visto delitos terribles que aceleraron su caída. Y he visto a quién era la mano, de quién era la mano, que aspirando a vasallarla, sembraba en todas partes desórdenes y descomposiciones. He visto al fin flujos de sangre y lágrimas derramadas por la sed de conquista y dominación. Y debo ser representante de su majestad ante el pueblo abasallado. ¿Encontrándome entre sus tiranos y opresores? No, no. Su Majestad, en todo, de todos los sacrificios que puedo hacer para su, la gloria de Su Majestad, en nombre de servirle, la pérdida de honor es el único sacrificio que no puedo hacer de buena voluntad. Esto escribió el diplomático ruso. Y en lugar de Stroganov, que a pesar de esta carta no fue nunca castigado por el emperador, que claro que aceptó sus excusas de volver a España, fue nombrado un tal Repnin como embajador en la corte de José I. Pero a pesar de eso, nunca llegó a España. En España estaba Morengame, que fue encargado de negocios, que mmm, fue simpatizante también a la causa de los patriotas entre estos años 1808 y 1812 y siempre enviaba no solamente las noticias oficiales de la corte de José I, sino también todos los materiales procedentes de Cádiz, de las juntas eh, y de la junta suprema luego eh, creada eh, y fue como era como los ojos y los oídos de nuestro zar en España. Y uh, los materiales de los archivos rusos nos uh, dan a comprender que la diplomacia rusa seguía a todos los cambios políticos en España de aquel entonces. Y el zar conocía todas las cosas que ocurrieron en España. Incluso uh, fue una entrevista en Erfurt cuando Napoleón luego dijo a su mariscal Sult. Uh, que Alejandro no sabe nada de mi situación triste en España. Fue en vísperas de hacer esta inversión cuando encabezó eh, sus fuerzas eh, en España tras eh, la batalla de Badilén. Y dijo a Sult que Alejandro no sabe nada. Siempre me pregunta por, bur por, por Burgos, si he conquistado Burgos. Que Burgos para él es una ciudad de gran uh, importancia y no sabe que la capital de España es Madrid. Pero yo pienso que Alejandro sabía perfectamente que Napoleón no ha conquistado Burgos. Se fue una pregunta así como una pregunta errónea. Pues al final uh, sabíamos muchas cosas. Y volviendo a esta situación, uh, quería decir que Morengame enviaba a Rusia uh, incluso los periódicos, incluso los periódicos gritanos. Eh, la caseta de emergencia, cuando ya se ha estado la Junta por aquí. Y, claro, que sabíamos todo. Sí. Y también, por otra parte, en, por parte española, desde el primer momento, ya a partir de 1808, se dan cuenta de la importancia que tiene contar con, con Rusia. Eh, no nos olvidemos que mmm, Aranda y, sobre todo, florida Blanca, tenía muy, muy claro que el romper la alianza de Rusia con, de Rusia con, con Francia y con Napoleón era fundamental. Por eso es llamativo cómo a partir de 1808, cuando se inicia la insurrección en España, empiezan a aparecer en la prensa y, y, y en panfletos y en dictados eh, proclamas, eh, si pasa a la segunda diapositiva que tienes ahí, Antonio, proclamas que hablan de la necesidad... De contar con Rusia. Esa programa de 1808 es proclamada a los austríacos y a los rusos para que se enfrenten a Napoleón. Esto está dado en Valencia en 1808. Es si decir, los españoles, incluido ya Florida Blanca, como presidente de la Junta Suprema, ya eran conscientes de ello y se inicia una política, Florida Blanca inicia una política de acercamiento a Rusia desde el primer momento. Él escribió una carta a nuestro emperador proponiéndose una alianza hace un mes después de creación de la Junta Central que encabezó. Y en esta, carta, en esta carta incluso propuso un matrimonio de Fernando VII, que estaba en, en el castillo de Balenciaga de Talleyrand en Francia, sí. y no sabía de esta propuesta. Una propuesta de matrimonio entre él y la hermana de nuestro emperador o cualquier otra princesa rusa. Y mmm, aquí debemos mencionar uh, la labor de los diplomáticos españoles en San Petersburgo. Es que. Cuando el SAR reconoció oficialmente a José I y Repnín estaba pendiente para llegar a España, eh, a San Petersburgo sí que llegó un diplomático español, se llamó Benito Pardo de Figueroa, pero. Al mismo tiempo, en San Petersburgo se encontraba Antonio de Calambí, que fue en, de... En, no fue enviado. Antes estaba ahí como, eh, como agente comercial. Pero fue pero amigo de Florida Blanca. Pero fue amigo de Florida Blanca. Entonces se convirtió en un, uh, en un diplomático secreto de la Junta sí, sí, Suprema también. de los patriotas españoles. Y ya en diciembre de 1808, Alejandro I encargó a su amigo, Uh, que fue consejero secreto del de, de SAR, uh, se llamó Redión Koselev para llevar la negociación esta secreta con los uh, diplomáticos españoles de la Junta, con Antonio Colombi principalmente, y luego con la llegada de Francisco de Sea Bermúdez en 1812, las negociaciones uh, se prolongaron con él. Y fue una negociación en vísperas de este año, como hemos dicho. El tratado de Bilikilukin no fue como una cosa no, así, no, que no. apareció desde no sé qué. Eh, fue una labor realizada por esos diplomáticos. Claro que en Rusia, de la época de la paz de Telzid, no se podía hacer estas gestiones uh, oficialmente y los hicieron en secreto, pero para los rusos fue un secreto de Polichinel Porque incluso publicaron... Algunas cousas de España, procedentes de España, por exemplo, o famoso panfleto de Ceballos que describía toda a intriga diplomática de Napoleón Bonaparte para, se chamou o panfleto exposición de exposición dos hechos e sí, sí, maquinaciónes sí. que han preparado a usurpación da corona de España e dos... Medios que el emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla, este panfleto aparece en Rusia en francés, luego en la tradición rusa, donde el Napoleón Bonaparte se describe como un tirano, como un opresor, como un hombre que eh, robó la corona de España eh, ante los Borbones españoles. Y Pues nada, con la aparición de esta, de esta literatura de los patriotas, se puede decir que en Rusia ya existía una simpatía que luego uh, se encarnó en el Tratado de Velikyluk. Esa constancia está en la cantidad también de, de, de proclamas, eh, bandos, discursos publicados en periódicos que hablan de la necesidad de, de, de contar con Rusia, de la, del patriotismo ruso, de la nobleza del pueblo ruso. Y sea Bermúdez, que yo creo que llega antes, llega al final del 10, en el 11 ya está Severnude Bermúdez en, en, en San Petersburgo. Está ya negociando, está ya conspirando, por decirlo de alguna forma, intentando terminar con eso y, y, y dando, formando el caldo de cultivo de lo que va a Tratado de Billy Evidentemente, eso no surgió de la nada. El era agente comercial también, tenía sus intereses comerciales de agencias españolas, representaba agencias españolas comerciales eh, en San Petersburgo. Por tanto, había toda una conexión de la necesidad de restaurar las relaciones mercantiles y, sobre todo, para eh, la Junta Suprema Española y después para las Cortes de Cádiz y la Regencia, era fundamental contar con ese apoyo. Es decir, eh, no nos olvidemos que um, era el gran enemigo que podía, el gran aliado que podía tenerse contra Napoleón. Estaba eh, en el Reino Unido, pero en el centro de Europa, y sobre todo en el contexto de la política centroeuropea, Rusia era fundamental en ese momento, teniendo en cuenta que Austria y Prusia estaban ya eh, prácticamente dominadas. Incluso la, la política, perdón, la, la política es interna que se hace allí por parte de los representantes españoles de la Junta Suprema es esencial. Um, Pronto. Incluso en estas negociaciones secretas fue uh, una propuesta de hacer un tratado tripartido entre España, Rusia e no, 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 no. Inglaterra. Y las relaciones estas y uh, negociaciones secretas uh, se intensificaron en los finales de, de 1811 y principios de, de 1812, cuando ya estaba evidente que la guerra es uh, inevitable. Y Alejandro I escribió a Koselev el 7 de febrero de 1812 las mismas palabras. Gracias a sus preparaciones militares y posesión adoptada, Rusia presta ayuda real a España, atrayendo al norte la gran parte de las fuerzas francesas que pudieran enviar contra España. A pesar de que no se unen por algún tratado de alianza, estas dos potencias siguen una manera de proceder ventajosa para ambas. Pues unos meses después. Fue firmando el tratado. No de podemos este... olvidar que después de la batalla Chiclana de Chiclana de marzo de 1811, eh, que era la batalla que tenía que liberar el, el asedio de Cádiz, el, el asedio se mantiene. Y de pronto eh, desde Cádiz se va observando, y aparece también la documentación, y las cortes de Cádiz lo comentan, cómo empieza a el ejército que asedia Cádiz a ir mermando. Van saliendo tropas, van saliendo artillería, y pronto se conoce que lo que está ocurriendo es que se están trasladando tropas. Eh, de francesas hacia el norte porque tienen que ir a la campaña de Rusia. Es decir, la apertura de la campaña de Rusia favorece el final o la victoria de la escuadra eh, del ejército español e inglés en, el, en, en España. Y, y evidentemente eso se va contando entre la documentación que veremos posteriormente, por ejemplo, aquí en marzo o en febrero de 1813, las cortes ordenan dar un TDU. ...por las victorias del ejército ruso frente a Napoleón... ...porque era fundamental el desgaste que se estaba produciendo... ...en los mismos ...igual que a Alejandro le interesaba la guerra en España... ...por desgaste... ...a España le interesó muchísimo... ...el desgaste que era dividir el ejército con dos frentes... ...que al final le cuesta a Napoleón... ...pues la derrota final... ...y con en, respecto en, en del en el Tratado es muy interesante porque... ...en España había muchísimo interés en hacerlo... Mm, ...no, el, les coge mucho de sorpresa... ...tan de sorpresa les coge que la noticia aparece por la prensa... Si, si, si vamos al principio un poco del, de las imágenes, veremos cómo. Un poco más adelante, si puedes ver. Eh, veremos cómo ese tratado coge de sorpresa a todo el mundo, incluso a muchos de los, de los diputados en corte, que se sorprenden al conocer que se ha firmado ese tratado. Les da una tremenda alegría. Eh, Fíjense, este es el, el decreto del 12 de septiembre de 1812, donde las Cortes ordenan publicar el tratado de Bililuki. Pero ese mismo día, en la siguiente diapositiva se ve, ese mismo día ya el periódico El Conciso, el, más, el periódico político más importante de la ciudad, está contando el tratado completo. Es decir, con motivo del tratado de paz, amistad, unión de, y alianza ofensiva y defensiva. Entonces, está diciendo, tiempo que dijimos que los españoles estábamos sosteniendo una guerra, que era necesario un apoyo y un respaldo. Y el diario del mercantil lo publica al día siguiente, el día 3 de septiembre, lo publica el diario El Tratado Era tan importante ese tratado que mmm, lo esencial del tratado era esa alianza bélica contra un enemigo común. Para muchos otros, y el tratado aparece, en el artículo 3 del tratado, uh -huh. la recuperación de las relaciones comerciales. Y la sorpresa es tremenda. Y, aparecen, y el día 8 las cortes vuelven a tratar el, en una sesión extraordinaria. El asunto del tratado. Como el tratado decía que había que ratificarlo el día eh, 16 de diciembre, las Cortes dicen, por fin lo ha ratificado San Petersburgo. Y este documento que tenemos aquí, que es curiosísimo, porque no hay otro en España igual, es que en México se publicó un bando el 13 de julio de 1813 para dar a conocer que se ha firmado el tratado entre España y Rusia. Y se publica el gobernador español en México. En eso. Entonces, para España fue esencial la firma del tratado y las Cortes fueron esenciales. No nos olvidemos, y. y, y se callo un poquito, que eh, a las Cortes de Cádiz, a la Constitución de Cádiz, oficialmente se le reconocieron dos naciones. El primero fue Rusia, que además se ordena traducir la constitución y publicarla en San Petersburgo. Y la segunda fue Prusia, pero Prusia lo hace cuando ya. VII Séptima Vuelta y anula la Constitución. Lo hace 15 días después de que ya final VII se haya cargado la constitución. No hubo que hacerlo. Bueno, sobre, la, sobre las traducciones que sí, siempre. ...había cierta confusión... ...yo creo que le podemos a, a Igor... ...que lo tiene absolutamente fresco... ...que aclarar un poco el tema de la traducción de la Constitución... Sí, ...donde se tradujo... Un poco ...al ¿Quién? tratado de Veliki sí, Luki... ...que de... uno de los artículos principales... ...fue el reconocimiento de la Constitución de Cádiz... Sí. ...que fue también una cosa sin precedentes... ...en un tratado no, reconocían, no habían reconocido antes... ...algún orden político nuevo o algo así... ...y claro que esta... Este artículo fue, esta cláusula fue una de las principales del tratado. Uh, con respecto a la Constitución, sí que la conocían en Rusia. Uh, primero apareció en su versión castellana, francesa, pero uh, hace, después de un año, uh, fue publicada en ruso en dos periódicos más importantes de Rusia, dos periódicos liberales más importantes: El mensajero de Europa y El hijo de la patria. Fue publicado el texto completo de la Constitución. Uh, el periódico oficioso del gobierno uh, decía solamente que en España fue promulgado una constitución muy importante, uh, un documento de gran trascendencia que deberíamos dar a conocer a nuestros lectores. Pero esta promesa no se cumplió. Al final publicó solamente los artículos sobre el rey que su persona es sagrada, inviolable, etcétera, 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 no, uh, no mencionando los artículos sobre la soberanía nacional, sobre las cortas. Y así, con este modo un poco restringido, se publicó esta noticia. Pero dos revistas uh, que leyeron, uh, pues, leyeron el público uh, ruso, la aristocracia principalmente, eh, publicaron los textos de la Constitución. Y ellos lo sabían. Y con este, uno de los hispanistas más destacados uh, rusos, uh, señor Alekseev, nombró este flujo de traducciones, de panfletos, como una onda, una ola de, primera ola del hispanismo ruso. Y claro que influye muchísimo a la formación de la ideología de, de sembristas que tenía dos puntos clave, la constitución de Cádiz y el pronunciamiento de Riego, que sucedió tras, mucho, tras unos años después del final de la guerra. Fíjate que fue tan importante, la, la, hay que avisar que la constitución de Cádiz, eh, a partir de 1812, se traduce mmm, prácticamente en toda Europa, se va a traducir al francés, se va a traducir al inglés, se va a traducir al alemán e al italiano en Cádiz, y la Gaceta de Madrid publicaba esa noticia del 9 de julio de 1813 diciendo, en San Petersburgo se han hecho dos traducciones de la constitución de la monarquía española, una al francés y otra al idioma eh, ruso. Y termina diciendo, el emperador Alejandro ha regalado a su traductor una preciosa sórdica. <laughs> la noticia que aparece en la gaceta. Tenemos un ejemplar de la traducción en francés en la Biblioteca Nacional. Eh, no tenemos un uh -huh. ejemplar de la traducción al ruso de la edición, que sería interesante también, pues, supongo que lo veis. Que, Esperamos ¿no? que lo publicamos, pues, lo publicamos. A la, a la traducción de la Pero, a la rusa. Volviendo al tema, es decir, la Constitución se convirtió en un símbolo y, y cuando ha citado Igor en eh, los con los dos movimientos, el, el mito de la Constitución de, de Cádiz y el mito de Cádiz es un mito que combina dos elementos: el elemento de un país, un pueblo en guerra por su independencia y al mismo tiempo que ese país está en guerra por su independencia se hace una revolución política. Y ese es el modelo que efectivamente a partir de 1820 se va a imponer en Europa. Ese es el modelo que en Oporto se sigue, en la Revolución de Oporto de 1821, da lugar a la Constitución portuguesa del 22, que, que tiene artículos de la Constitución de Cádiz prácticamente traducidos, e incluidos en la Constitución, o que se va a seguir en el Piemonte, se va a seguir en, en Nápoles, en Sicilia, ese modelo. Y ese es el modelo mmm, de revolución, mmm, el modelo mmm, capitano de revolución que se impone. Y es, esa combinación doble del pronunciamiento militar y en este caso de Riego, pero antes, previamente, la lucha de un pueblo por su independencia con una revolución política mm, quizás la pregunta es un poco retórica eh, en la guerra patria hubo una, una, un pueblo que se defiende de una invasión también y quizás lo que faltó allí fue la esa revolución que se hizo aquí y por eso posteriormente ese es el modelo que se, se plasma y otra cosa que mmm, surge de esta conexión del pronunciamiento y uh, constitución, que luego en los años 20 fueron muy ligados, es que todos nosotros sabemos que tras uh, la Revolución de Riego, cuando se uh, estableció la constitución de Cádiz, eh, Rusia se negó a reconocerla? a reconocerla y fue uno de los países, uno de los promotores de la invasión francesa de 100.000 uh, de hijos de San Luis. Y. Lo ocurrió, eh, de mi punto de vista, no solamente porque el zar se negaba a sus simpatías a la Constitución de Cádiz. Claro que en 1812 fue como um, una cosa de reforzar el, al liberalismo español y um, no fue como, no solamente fue reconocimiento de la Constitución y de las Cortes de Cádiz sino de Fernando VII, de quien nombre fue promulgada esta Constitución. Pero en 1812 fue el pronunciamiento militar de Riego. que non gustou alzar. No la la vuelta de la Constitución en vigencia, sino la el pronunciamiento militar. Así como en Rusia también existían algunas pruebas de hacer un pronunciamiento, unas sublevaciones militares. Y claro que Tsar temía eso y en la situación nueva, la situación internacional surgida tras la derrota napoleónica, la situación de Santa Alianza, mm. eh, fue una decisión inevitable en, uh, como se decía, mezclarse en los asuntos internos de España. De nuestro zar Alejandro, que es un zar que tiene buena imagen entre los historiadores, eh, lo mejor dijo un poeta Bielski. ...que fue el esfinge no des, desentrañado hasta el, su muerte. Y lo mismo podemos repetir hoy día. Un char que reconoció la pepa en 1812 y que eh, no lo reconoció, incluso lo mató, sí. eh, entre las comillas, en 1823. En, en España se, se publicó una frase que yo recuerdo que cuando estaba estudiando me la repetían en clase también... Que se atribuye a Alejandro y que se veía publicado, por lo visto, en 1820-21 en España, y decía que cuando Alejandro se entera de que se ha iniciado la revuelta, dijo una frase que era algo así como Señores a los caballos, que España está de nuevo en revolución, <risa> <risa> intentando dar un golpe de importancia. Pero hay que entender que, quizá en el contexto de la Santa Alianza, visto mmm, con la mejor intención, de manera inocente, se puede entender todo menos lo que hace el Reino Unido porque el Reino Unido es el único país que tenía realmente un régimen liberal, un régimen de parlamentario. parlamentario. Eh, Alejandro no lo tenía, sigue tenía una monarquía autocrática. En Francia había vuelto atrás y, y estaban intentando restaurarlo, que ya no es lo mismo después de Napoleón. En Prusia, Austria es mm, casi lógico que en una oleada revolucionaria que se está iniciando y que se es consciente y que para eso se está hecho el Tratado de Santa Alianza y se ha hecho el Tratado de, de, de Topó y todos los, la IVAC y todos ellos, eh, Alejandro eh, viera un, de una manera totalmente distinta. La pregunta siempre sería, in, posiblemente difícil de contestar o imposible de contestar, eh, cuando Alejandro dice en el Tratado de Beriryuki el emperador de toda la Rusia reconoce por legítima las Cortes Generales Extraordinarias, reunidas actualmente en Cádiz, como también la Constitución, que está ante que está sancionado. Ha ¿Hasta qué punto el convencimiento era absoluto? Posiblemente era las circunstancia. Y en 1820 las circunstancias han cambiado totalmente. Y la revolución ya no es española. Eh, también Metternich dijo aquella frase que es, que es segura: eh, La diferencia entre la revolución francesa y la española es que la francesa es local y la española es ecuménica, es universal. Y el problema que tenían a partir de 1820, pensando que la revolución española podía trastornar toda Europa. Incluso también eh, eran algunos rumores de que todas esas revoluciones del sur de Europa, incluso eh, esta insurrección de Grecos sí. contra el Imperio Otomano, que puso a nuestro SAR en una situación muy difícil porque quería ayudar a los Grecos, pero no podía, no podía a porque fue como un proceso que... En los rumores de aquella época se decían que fue como una conspiración, que esta conspiración tenía sus agentes por todos los lados. Y alguna evidencia de los liberales rusos sí que le, le, hice, le hizo pensar que sí que fue así. Y por eso también podría no, ser. No, es cierto que funcionan. en el contexto que se está organizando todo, las sociedades secretas funcionan. En, fin, ¿Sí? en un contexto de vigilancia absoluta sobre los movimientos liberales eh, hay muchos de secretos, secreto, de masonería, el carbonarismo en Italia y eso influye y eso también les provoca una, una situación de inseguridad y lógicamente la respuesta tenía que ser la respuesta que se dio que nos hubiese gustado a nosotros otro este tipo de historia pero evidentemente <laughs> la respuesta es la que dieron porque la, la lógica en ese contexto Bueno, el diálogo fluye pero vamos cumpliendo con el objetivo de tiempo estamos ya al filo y yo quería, si, si a Alberto no le importa, hacerle una, casi un, un bloque de preguntas particular a Igor, aprovechando que, que está aquí y que, uh -huh. bueno, esperemos tenerlo más veces, pero que es una ocasión de que nos conteste bien. Eh, mmm, la primera es sobre eh, la influencia del hispanismo en general, que, que piensa sobre este tema. También aprovechar para saber cuál es el estado del hispanismo ahora mismo en Rusia, que, que creo que nos conecta bien. Y luego, por último, ya ligado a esto y casi como momento publicitario, ¿no? Preguntarte por el aula hispano-rusa. ¿qué, ¿Qué opinión tenéis allí? Aunque claro, es sesgado, Estás aquí invitado por el bien. aula, pero eres una persona <laughs> académica y sincera que nos va a decir, bueno, entonces. Vale, una intervención breve, intentare. pero bueno, que por lo menos. Costara. Incluso en la presencia en pero, el acto de Andrés Santana. Donald, de yo creo ah, que para cambiar de tema podemos poner el final, que es la caída de Napoleón, que <laughs> sí, se ve ahí. Ahí anterior, anterior, anterior. Pues la influencia ya hemos dicho que la Constitución y su resta restablecimiento tras la Revolución de Riego tenía mucha influencia política en Rusia y me gustaría volver a este tema diciendo uh, um, leyendo unas palabras de Nicolás Turguenev, que fue uno de los decembristas muy conocidas y uno de los creadores del famoso uh, del famoso Sociedad del Norte que al leer la Constitución escribió en su diario solamente una frase Cortes son todo el rey muy poco que es una esencia de la Constitución de Cádiz uh, por mi opinión y uh, también, como hemos, uh, como hemos dicho, uh, fueron muchas cosas publicadas en Rusia en el 1812 y unos años antes y unos años después. Y un país muy lejano, que no existían ni aviones ni los trenes para llegar ahí y allá, uh, de repente se convirtió en un país que no conocieron. Un país que también ligado por esta imagen de una guerra junta contra Napoleón. Aquellos que vieron uh, Moscú, invadido por los franceses, recordaron uh, los sitios de Zaragoza. Y fue como una historia común para ellos, aunque les dividieron los miles de kilómetros. Y uh, desde esta época, el 1812, como he dicho una vez, eh, fue hito histórico en las relaciones hispano-rusas. Después de él, tras uh, uh, todos los cambios, estas rupturas de, de, durante la Revolución de Riego, tras otra ruptura cuando llegó al trono uh, Isabel II que tampoco fue reconocida por zar uh, ruso Nicolás I eh, estas relaciones se mantenían uh, España se convirtió en un país que con, ya conocían en Rusia y uh, los rusos empezaron a viajar a España y publicar luego sus uh, sus notas de viaje que eh, tenían mucho éxito entre los lectores rusos también uh, ya en el último tercio del siglo XIX aparece una generación de los historiadores uh, famosos, uh, los historiadores hispanistas, Luchis, uh, Luchitsky, Trachevsky y Piskorsky, tres historiadores más destacados uh, de aquella época, de los fines de, 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 del último tercio del siglo XIX. También aparecen algunos... Um, algunas traducciones de las obras literarias de los escritores más famosos españoles en aquella época. Y todo eso con el paso tranquilo de relaciones que se mejoran, que uh, firman algunos convenios en el último tercio del siglo XIX. Yo creo que este año, en este sentido, es un año clave. Y muy parecido su influencia uh, al hispanismo, al su desarrollo, muy parecido a la época de la Guerra Civil, que fue la segunda oleada de hispanismo ruso. Y volviendo a la situación actual uh, del hispanismo, quería decir que pues, hay unas cosas buenas y malas, unas altas y bajas. Las bajas que no podemos superar es que mm, mueren una generación de unas hispanistas destacadas. Murió Sergei con un traductor de la Universidad Lingüística una figura mítica del hispanismo ruso. Murió mi profesora de tesis hace dos años, mañana sean dos años de su fallecimiento, Svetlana Pajarska, profesora de nuestro Instituto de Historia Universal, eh, que fue una gran investigadora de historiadora del hispanismo ruso. Y estas pérdidas son irreparables. De otro lado, claro que hay un desarrollo que... Aquí debo mencionar aula Hispano-Rusa otra vez que de la parte española se convirtió en un centro que desarrolla y hace muchísimo para estas relaciones. Y creo que con su ayuda, por ejemplo, fue organizado el congreso de los hispanistas rusos que reavivó la, uh, el trabajo de la Asociación de Hispanistas Rusas con la participación de muchos colegas de la Universidad de Cádiz que también vinieron a Moscú aquel año. Creo que el futuro nuestro, a pesar de la crisis y de todas otras cosas, es un futuro abierto. Y yo, por ejemplo, de mi parte, estoy muy animado de hacer y desarrollar esta cooperación que ya tenemos con vosotros y con España. Bueno, yo no, no conozco la, el asunto realmente a fondo, pero sí es cierto que la, las aportaciones que se nos han hecho a la historiografía española, eh, sobre todo eh, con respecto a la República y a la guerra civil por parte de los historiadores rusos, es realmente importante. Eh, con documentación que ellos han manejado y que han hecho contribuciones muy destacadas. Y en ese sentido yo creo que la, la labor que se está realizando desde la Universidad de Cabo, aunque sea muy universidad y parezca mal que, que se diga por parte de nuestra parte, es fundamental. Y que mmm, lo conocí cuando estuvimos en el Congreso en Moscú en el 2008, donde la, el potencial de los hispanistas me pareció realmente el ruso, me pareció realmente importante. Yo creo que se debe continuar esta línea de trabajo porque... Como he dicho anteriormente, en la historia, como en todas las historias de todos los países, hay asuntos muy poco conocidos. Aquí, por culpa también de un régimen dictatorial que padecimos durante mucho tiempo, se nos presentó a Rusia como el enemigo fundamental. Eh, cuando a lo largo de la historia Rusia no ha sido el enemigo, ha sido más, durante mucho más tiempo aliado y amigo que enemigo. Eh, Quizá incluso eh, borrar esa imagen ha costado trabajo, está costando trabajo, pero yo creo que eh, labores como la que se está haciendo a través del aula hispano-rusa o estas reuniones que celebramos y que hemos repetido aquí eh, en Cádiz, son fundamentales y que la incluso la labor que por parte de la Embajada de Rusia en España se ha realizado ese año hispano-ruso declarado 2012 son labores fundamentales, insisto, todavía para quitar esa imagen eh, si cabe una anécdota eh, después se publicara que, que íbamos a celebrar esta mesa redonda y que venía un historiador y me preguntaba quién es digo, lo conozco ya, se dedicó fundamentalmente a la guerra, a la transición me dice un amigo, me dio un poco de en y dice: Pregúntale por el oro de Moscú. Sí, el oro de Moscú es un tema. Es que hace unos años. Eh... A, a, perdón, es que, es que eso acondicionó mucho la, sí, sí, sí. la imagen. La imagen, sí, es que hicimos con Elena Ekovich, una directora del cine, un documental dedicado a la guerra civil española. Cuatro series: Ernesto Hemingway Antoine de Saint-Exupéry uh, Mikhail Kaltsov, uh, el corresponsal ruso, y George Cuatro series con la guerra, con todos esos episodios, pero con una dimensión cultural. Y cuando hicimos una proyección de este cine antes de ponerlo en la televisión, al director del canal y de todo, la primera pregunta: ¿y por qué no? ¿No contáis lo del de oro de Moscú? <laughs> A pesar de que Ángel Viña publicó un libro espléndido sobre sí, sí, el sí. tema, aclarándolo, pero todavía en España se que. Yo creo que, la, que las relaciones deben partir de esta base, de la colaboración científica y cultural, porque hay mucho más, en chico, hay mucho más que nos oro, une, y mucho, más que oro, nos une sí. y mucho más oro en las relaciones personales sí, sí, y amistosas sí, sí. y científicas que en aquella mítica imagen. Pues con el deseo final de, que han expresado Igor y, y Alberto, creo que podemos cerrar el, el diálogo. Eh, agradecer a los que nos vean por internet eh, la paciencia, porque sabemos que por, por pantalla 45 minutos o 50 minutos son mucho más, más lentos que en directo. Y a, a los asistentes hoy, pues muchas gracias por, por estar en Cádiz. Y esperemos que podamos reeditar este diálogo eh, en cualquier otra ocasión que venga. Sobre la guerra civil, sobre el orden Moscú, sobre lo que, lo que podamos. <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias.